Bienvenida comunidad universitaria al estadio Roberto Tapatío Méndez. Estamos transmitiendo en vivo y en directo de noche la final del torneo nacional de rugby 15, en donde se enfrentan Pumas, Rugby Fútbol, UNAM y Tasmania. Saludo a Leonardo Guillén mientras continuamos con la entonación del himno. Leo, ¿cómo estás el día de hoy? Buenas noches a todos, muy contento. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, Samantha, Samara. Emocionado porque los Pumas logren este campeonato, ¿no? Hacer historia esta noche sería genial para este equipo y para su afición. Ahora estamos presenciando el himno deportivo universitario entonado por los jugadores de Rugby UNAM y también acompañado por los y las aficionadas que se hacen presentes en el estadio Roberto Tapatío Méndez. También a mi lado izquierdo tenemos a Samara Tuyú, que es referee autorizadísima de la Federación Mexicana de Rugby. Sam, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Estás lista para la gran final? Estoy más que lista, estoy muy emocionada. Es un partido súper importante, súper histórico para el rugby en la UNAM y esperemos lo mejor de ambos equipos. El himno deportivo universitario continúa entonándose desde el estadio Roberto Tapatío Méndez en una hora poco usual para jugarse en Ciudad Universitaria, pero aquí estamos porque es la primera vez en 35 años que los Pumas de rugby del UNAM llegan a una final de primera fuerza. Leo, hoy podría ser una noche histórica para la máxima casa de estudios. Es correcto, hoy puede ser una noche que quede en los libros de historia para esta institución. La UNAM venía de 3 torneos consecutivos de haberse quedado en semifinales y hoy por fin lograron el objetivo, que es llegar a la final. Más allá del resultado, el día de hoy Pumas puede hacer historia y ya lo hizo al llegar a esta final. Ruge el Goya en el estadio Roberto Tapatío Méndez. Hoy los Pumas Rugby del UNAM se enfrentan con el Tasmania Club de Rugby desde el Estado de México y, cómo no, son los tricampeones de este torneo. Para ser campeón hay que ganarle a los tricampeones. Samara, cuéntanos, ¿cómo necesita jugar el equipo de Pumas Rugby UNAM ante un equipo tan fuerte como lo es Tasmania? Pumas tiene que jugar mucho al físico, muy frontal, para poder impedir que los backs puedan hacer sus jugadas o, en dado caso, robar el balón y poder anotar. Ahí está, Tasmania es un equipo físico. Los Pumas Rugby del UNAM tendrán que tener toda la fuerza posible del mundo en su corazón, en su mente, para poner en alto los colores azul y oro. Leo Guillén, cuéntame un poco de los datos, un poco del panorama, cómo llegamos a estas instancias. Mira, rescatando una de las cosas que estabas diciendo, ¿no? De tener que meterle garra a este partido. Al terminar la semifinal se le realizó una entrevista a José Alfredo García, el presidente de la Asociación de Rugby de la UNAM, y le preguntamos cuáles fueron las claves, ¿no?, para este resultado histórico de los Pumas, y nos dijo que había 3 claves, la persistencia, la paciencia y el trabajo duro. Entonces, pues sí, el día de hoy tienen que demostrar de nuevo que trabajan duro, que son persistentes y que tienen mucha paciencia. Y sobre los datos pasados entre estos equipos, el último partido en el que se enfrentaron Pumas y Tasmania lo ganó Tasmania 24-21. Y los 2 partidos previos también fueron victorias de Tasmania, pero esos hay que tomarlos un poquito con cautela, pues fueron otras temporadas, así que hoy los Pumas están preparados para este enfrentamiento. En pantalla estamos viendo la asistencia el día de hoy a las gradas del estadio Roberto Tapatío Méndez. Como pueden ver, se dio cita a la comunidad universitaria para apoyar a los nuestros. Aquí están ingresando al campo, al césped del estadio Roberto Tapatío Méndez, tanto el equipo de Tasmania como el de Pumas Rugby UNAM, claro, con la bandera nacional al frente, como debe de jugarse una final de un torneo nacional. Samara, tú también no solo eres referee de la Federación de Rugby de México, también eres jugadora del equipo mayor femenil de Rugby UNAM y son tetracampeonas de precisamente un torneo nacional. Cuéntanos cuál es el secreto, cuáles las características de ese equipo, que es sin duda uno de los que más le ha dado medallas, trofeos a esta institución. Pues yo creo que no hay secreto, es trabajo duro, mucha persistencia, mucho compañerismo dentro del equipo, porque siempre se dice que no solo somos un equipo, somos una familia, dentro y fuera del campo.
Esos son los valores que caracterizan a cada equipo representativo de la Universidad Nacional Autónoma de México. A decir verdad, el día de hoy también se está disputando la Universidad Nacional en Sonora, Hermosillo. El equipo de Pumas Flag UNAM Femenil está disputando la final de ese deporte. Y también tenemos a los representativos de atletismo. Entonces, desde allá hasta acá les mandamos la mejor de la suerte. Y cómo no, esperemos que también estén al pendiente de sus compañeros de rugby. El himno nacional mexicano a continuación. El himno nacional mexicano resuena en el estadio Roberto Tapatío Méndez. El equipo de Pumas Rugby UNAM jugará la final del torneo nacional de rugby 15 contra el Tasmania del Estado de México. Samara, también el equipo femenil de rugby de UNAM que viajó a la universidad se ganó la medalla de bronce. Llevaban dos años consecutivos ganando la de oro, pero eso habla de que rugby en general, rugby de UNAM, ha tenido un gran desarrollo en los últimos años. Sí, la verdad yo tuve oportunidad de acompañarlas como árbitro este fin de semana pasado y estoy segura de que las chicas dejaron todo y mostraron la garra que caracteriza a las Pumas. Mariana Rubalcaba de hecho fue una de las abanderadas de la escolta en la entrega, en el abanderamiento de los representativos de esta casa de estudios, y se vive un ambiente impresionante en el estadio de prácticas. Leo, me siento contento, me siento feliz, porque hoy se puede romper una racha de 35 años de que este equipo no ha conseguido este campeonato. Y hoy puede ser el día. Así es, hoy puede ser el día y claro que lo van a demostrar estos jugadores. Mencionabas, ¿no?, que no es común un partido de noche, pero yo creo que es la mejor opción que pudieron haber tomado. Estamos a 23 grados y qué tal el calor que ha hecho, ¿no?, estos días. Entonces va a ser más cómodo también y yo creo que va a beneficiar a ambos equipos. Y el calor que ha hecho estos días no se va a comparar con el calor que va a hacer allá adentro, en el rectángulo verde. Y yo le mando un saludo a Francisco Vizcaya, que nos pone vamos Taz, a Omar Martínez, que nos dice que este es un Dream Team, a Beatriz Robles y a Ashley León. Por favor, comenten su Puma favorito, comenten sus predicciones del marcador, porque aquí está el Dropkick. Y comenzamos el partido, la final del torneo nacional de rugby 15. La primera posesión será para Tasmania. Se convierte el rock en el terreno de juego. Samara, también te vamos a pedir ayuda. Claro que sí. Con estas jugadas especialísimas de este deporte. Cuéntanos cuándo sucede un rock en un momento porque recupera Pumas la posesión. Justo ahorita vemos que Pumas está haciendo un rock. El árbitro acaba de marcar. Me parece que fue un pase adelantado o un no-con. El no-con es cuando el balón va hacia adelante sin control, y el pase adelantado cuando un compañero, obviamente, como lo dice el nombre, da el balón adelante de donde debería ser. Ahorita estamos viendo que se está formando un scrum. Esperemos que Pumas pueda ser dominante en esta primera formación. Leo, el scrum que para nosotros ya no es nada nuevo. Cuéntanos, el scrum, ¿qué demonios? Así es, el scrum es una forma de reanudar el juego. Los delanteros van a la zona donde se hará el scrum y forman lo que se conoce como pack, ¿no? Esta formación en la que van a disputar. Cuando está la formación lista, el medio scrum al que le pertenece el balón lo ingresa
adentro del scrum que se forma y con los pies se disputa el balón para poder quedarse con la posesión de este. Y recuerden que aquí se tiene que ganar el balón desde el suelo, con los pies. Ahí vendrá el medio scrum para poner la ovalada en medio de ese túnel que ustedes pueden ver en pantalla. Más zapateado que nada habrá en esta ocasión en la línea de 22. Otra vez el referee, que el día de hoy, Samara, nos decías, el referee tiene una increíble experiencia ya. Sí, Pablo Septién, el referee que tenemos esta noche, es el árbitro con mayor experiencia nacional e internacional que hay en México. Entonces, si te interesa ser árbitro de rugby, él puede ser el que te enseñe. Pablo Septién, maestrazo en el referee de rugby. Seguimos entonces con el scrum. Momentos de tensión iniciales en esta final del torneo nacional de rugby 15. Puso en circulación Tasmania. Sale con el apertura del equipo visitante el día de hoy el despeje. Será bola muerta. Y también se dio cita en el estadio de prácticas Roberto Tapatío Méndez, el equipo de porras y animación de la Universidad Nacional Autónoma de México, con pompones, con un gran ánimo para, cómo no, hacer de esto una fiesta azul y oro. Leo, cuéntanos cómo llegó Pumas desde la semifinal a este momento, a esta instancia. Pues mira, te voy a comentar, ¿no?, todo este contexto. Pumas logró clasificar a la fase final como cuarto lugar, o sea, fue el último lugar que alcanzó a clasificar, y a partir de ahí lo único que ha hecho Pumas es venir desde abajo para arriba. Todos los partidos los ha ganado. Y en la semifinal se enfrentó ante Roosters de Querétaro. Este partido lo ganó Pumas 24-13. Se notó que atacaban bien. Aquí viene Pumas con la escapada. El número 13 puede ir por todo con el try. Anotación. Anotación de Pumas Rugby UNAM. La anotación fue de Emilio Sánchez, el número 13. Emilio Sánchez con la escapada. Este jugador que también es el encargado de tirar las patadas en el equipo, hoy desde su posición como back, avanzó y consiguió los primeros puntos para nuestra causa. Samara, el marcador entonces a nuestro favor. Correcto, el marcador va 5-0 favor Pumas. 5-0 favor Pumas, Leo. Empezamos bien una noche, empezamos bien la velada. Empezamos perfecto con esta anotación. Y ojo, porque los últimos dos partidos previos a este, Pumas también inició ganando. Así que esta es muy buena señal. Pumas se pone adelante primero en este partido. Y aunque no hay que confiarse, eso quiere decir que los Pumas están hoy para ganar. Ahora el marcador va 7-0 favor Pumas con la patada de a palos. 7-0 entonces. Pasamos por la H. Recuerden que cada que la ovalada después de un try pasa por ahí, se le añade otros dos puntitos. 7-0 el marcador en estos primeros minutos del juego. Un saludo para Víctor Hugo, que pide a Daniela. Un saludo a Baquetas, que es un hermanazo mío, Eric García. Y nos cuenta Ocelotl Coahuitl López Mendoza. ¡Venga Pumas! Se reanuda entonces el juego después de las anotaciones del equipo azul y oro, que por cierto estrenaron jersey esta temporada. Aquí está Tasmania con la apertura y el rock. Desde el suelo intentarán ir hacia la derecha. Juega el equipo de negro el día de hoy. Choca y es fuerte en el tacleo, como los comentaba Samara Tuyú, referee federada. Que este va a ser un partido físico, un partido ríspido, que se juegue sobre todo con los jerseys, con el corazón y con la fuerza en las piernas, como ahora vemos. Otro rock y ahora el árbitro señala. Tenemos un penal a favor de Pumas por retención del balón por parte de Tasmania. Penal a favor de Pumas. Entonces, Leo, Pumas también tiene que ser inteligente. Pumas tiene que saber cuál es el juego que tiene que disputar. ¿Cómo es que deben de jugar contra este equipo? Porque, a ver, si vemos la estadística, vemos que Tasmania tiene una superioridad ante Pumas, pero de los errores se aprende, ¿no? Entonces, pues Pumas hoy tiene que identificar qué juego le funciona y aplicar ese juego para poder lograr hoy la victoria. Vendrá otra vez el rock por parte de Tasmania en el medio campo, poco atrás de la línea. Otra vez Pumas luchando de nueva cuenta en el tacleo. Vemos como también Emilio Piña manda las órdenes. Este jugador número 10 que está en el centro del campo. El rock de nueva cuenta por la derecha y ahora sí a taclear Luis Ángel del Valle. Chocaron fuerte. Emilio Piña lo persigue, lo jaló al número 14. Y derriba, dice.
dice el lineman que hay una señalización, Sam. Sí, vamos a tener un line out. Tendremos un line out. Esta es una manera de reanudar el balón cuando sale. Es una jugada icónica del rugby, Leo. De las jugadas que más vamos a ver en un partido. Cuando el balón sale de la línea de touch, se organiza el line out, se hace la formación y se pone en disputa este balón. Ahora, hablando sobre los equipos, ¿no? Aunque sí existe una diferencia, porque Tasmania viene de ser un equipo muy ganador, ambos equipos son de mucha calidad, ¿no? Lo podemos identificar en los jugadores que aportan a la selección. Ambas escuadras aportan jugadores. Por ejemplo, Pumas, por parte de Pumas, en la selección juega Manuel Garrido. Y por parte de Tasmania, en la selección está Alejandro Chávez. Entonces, esto nos habla, ¿no?, de la calidad que podemos presenciar el día de hoy. Y también en la selección está Nicolás Falcón, otro integrante del equipo Azul y Oro. Coméntenos quién es su Puma favorito, a quién le están apoyando esta noche. También cuéntenos sus predicciones. El marcador de momento sigue 7-0. Entonces, cuéntenos y por favor dejen su like, suscríbanse, porque tenemos más transmisiones como esta en el futuro. Esperemos que nuestros equipos sigan dándonos motivos para acompañarlos. Samara, ¿qué te parece hasta el momento del inicio del juego? Como ya les había dicho, un juego muy físico. Ahorita estamos viendo un penal a favor de Tasmania que lo van a cobrar con patada a palo. Será una patada a la H y podrá tener de momento. Nos dijeron que le bajemos al ambiente, a la fiesta. Pero vendrá la patada entonces por parte de Tasmania. Ok, anotaron, anotó el equipo de Tasmania. Y podemos seguir con el escándalo, podemos seguir con el ruido. Anotó el equipo de Tasmania, Sam, el marcador se mueve. No, la patada no entró. Para que tengamos como referencia, los linemans o los árbitros que están detrás de los postes, cuando alzan la bandera, es que entró la patada. Entonces el marcador sigue 7-0. Ok, entonces la patada no entró gracias a la señal del lineman. Bendito sea el señor, porque aquí hasta tuvimos que parar un momento por respeto por los valores del juego limpio. También esto es algo que caracteriza a este deporte que se originó en Inglaterra. Digo, lo crearon inicialmente para la aristocracia, pero hoy en día ya es inclusivo y todo el mundo lo puede jugar. Vendrá movimiento desde atrás para el equipo azul y oro. Emilio Sánchez con la patada arriba y saldrá. Tendremos un line out de este lado derecho de la línea de touch. León, ¿qué te parece? El juego limpio siempre tiene que estar presente. Es lo que debe de reinar en este deporte. Nos comentabas, ¿no? Se crea este deporte en Inglaterra. Y ojo, dato curioso, ¿eh? Según la historia, Webb Ellis fue el que dio los inicios de este deporte en Inglaterra, en la ciudad de Rugby. Y se dice que el año exacto fue 1823. O sea que este año estamos cumpliendo 200 años de la existencia del rugby. 200 años de un juego que dirían es para bestias, pero se juega por gente educadísima, por gente que tiene modales, juego limpio y que sabe distinguir lo que pasa allá adentro y lo que pasa acá afuera. Sam, cuéntanos, ¿se reanudará el juego en este momento desde la línea de 22 de Pumas? Sí, lo que pasó fue que Pumas pateó hacia afuera del campo, pero salió directa. No botó dentro del campo y salió. Entonces vamos a reanudar con un scrum para Tasmania. Ahí está también la toma hermosa de nuestra camarógrafa en campo de juego, Daniela Luna. Y también Samara Tsimba. Arriba tenemos a Ana Sofía Luna. Un saludo a todo el equipo de producción, dirigido por David Aníbal. Vendrá el equipo de Tasmania con el avance. El número 6 intenta chocar con Luis Ángel del Valle. ¿Puede el jugador de Pumas hacer algo para evitar el avance? Sigue el rock, sigue. El equipo de Tasmania se escapó. Y puede ser que cayó en la zona de anotación, Sam. Sí, puede ser. El árbitro central está confirmando con el lineman del lado derecho si fue anotación o no. Esto también del rugby me pone pero nervioso, Leo. Pues un deporte, la verdad que sí, nos deja con los pelos de punta, ¿no? A ver, va iniciando Pumas con la victoria, digo, con esta ventaja. Pero otro dato, vaya, Tasmania es de los equipos que más remontadas ha hecho.
No quiero dar un mal agüero, pero... ¡No! Ahí está el dato. Ahí está el dato, Héctor. Ok, Tasmania es de los equipos que se caracteriza por remontar. Y miren, algo peculiar que está sucediendo el día de hoy es que el equipo representativo de porras y animación sí puede hacer rutinas en la pista de tartán del estadio de prácticas Roberto Tapatío Méndez. Esto normalmente no está permitido en la ONEFA, que es la Liga de Fútbol Americano, pero el equipo de porras de animación sí puede hacer sus rutinas el día de hoy porque la Gran Federación Mexicana de Rugby nos lo ha permitido. Vendrá entonces el movimiento de Tasmania. Y nos piden silencio en campo. Y el balón, la ovalada pasó por la H. Entonces ahora sí, Sam, Tasmania logra cosechar puntos en el marcador. Sí, el marcador es 7-3. 7-3 entonces el marcador. Samara, me parece que el rugby dura 80 minutos, 40 y 40. Los partidos son largos. Cuéntanos tú en tu experiencia como jugadora. Siempre depende del equipo contrario, cómo se juega el rugby, cuál es tu manera favorita de atacar, de defender. Cuéntanos un poco sobre tus vivencias ahí adentro. Pues yo como jugadora y en específico como forward, a mí me gusta entrar muy frontal en las jugadas, recibir el balón, ir a chocar y si se puede romper la línea de defensa. Levantaron al equipo de Tasmania y capturaron el balón en la línea de medio campo. Será un rock entonces y apertura por la derecha para el número 7 del Estado de México. Avanza el equipo visitante el día de hoy que trata de llegar al empate. Pumas defendiendo, cambio de posesión y esta puede ser para el equipo azul y oro. Luis Ángel del Valle pelea también para proteger a su compañero, el rock con Patoni. Patoni abre hacia la izquierda, puede ser por la banda para el ala de Pumas. Y queda de nuevo el rock. Habrá reanudación con un poco de pausa, pero Leo, les decíamos 80 minutos durará este juego, 8 de la noche, todavía hay que tener la cabeza fría. Así es, hay que pensar en que todavía el juego le queda bastante. Y ojo, 80 minutos poquito no es. Entonces, ahí va la pregunta para Samara. Hay una preparación previa muy fuerte para todos los jugadores, ¿no? Pero obviamente creo yo que hay posiciones que sufren más desgaste en el partido. Coméntanos qué posiciones son las que requieren más condición física. Condición física como tal, yo creo que los backs. Un poco más de fuerza bruta, como se conoce normalmente, los forwards. Porque no solo tienes que pasar, taclear y correr al igual que los backs, pero también tienes que hacer las formaciones físicas fijas, que son el scrum y el line out. Ahí está, también hay que tener atención a esto. Pumas que pierde la posesión de la ovalada y avanza Tasmania desde el centro del campo. Otra vez el rock, esta posición en el césped. Vuelan los globos, saltan los pompones y también el equipo de porras y animación del UNAM está poniendo el ambiente el día de hoy. Un saludo también al director de comunicación David Vázquez. Saludo a Roberto Velasco que nos pregunta ¿de dónde es Tasmania? El equipo, el club de Tasmania es del Estado de México. Son los actuales tricampeones de este torneo nacional de rugby 15 y Pumas. Para ser campeón hay que ganarle al tricampeón, Leo. Hay que ganarle al tricampeón y se podría decir uno de los mejores equipos, ¿no? De los más dominantes. Tasmania lleva 35 temporadas disputadas. Ojo al dato, 32 veces ha llegado a semifinales y 26 veces en la final ha estado presente. Hoy por hoy tienen 11 campeonatos, están buscando el 12º, pero no va a ser fácil que lo consigan con el equipo de los Pumas que tienen enfrente. A decir verdad, el equipo de Pumas Rugby UNAM está liderado por el entrenador José Luis Hernández, que fue campeón en 1992 con este equipo. Es uno de los pioneros de Pumas Rugby UNAM, incluso cuando todavía no eran oficialmente representativos, pero ya les estaban dando ese cargo. Ahora, como entrenador, le devuelve algo a esta casa de estudios y trajo a su equipo, lo lideró hasta esta final. Habrá juego desde el medio campo, Samara. Sí, tenemos un penal a favor de Tasmania. A mi parecer van a jugar el line cerca de la zona de ingol de Pumas. Sobre todo esto es una estrategia, ¿no? Para encasillarlos. Sí, justo. Lo más probable es que Tasmania juegue con un mall cerca de la zona de ingol para ganar metros y lograr la anotación. Vendrá el line out desde la zona de la izquierda de la línea de touch, muy cerca también de la zona del try.
Aquí, esta es una de las jugadas que a mí más me gustan porque de repente cuando la vi por primera vez, yo dije, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo gente volando por los cielos que lo alzan. Samara, también tiene su chiste porque hay que disputar el balón arriba. Sí, hay cargadores y saltadores. Los saltadores pues se encargan de agarrar la pelota, pero no pueden hacer contacto físico con el saltador del equipo contrario. O sea, solo se pueden concentrar en agarrar la pelota. Y aquí vendrá Valderrama, no es cierto, es el del equipo de Tasmania. Es a favor del equipo de Tasmania del Estado de México. Los que visten de negro pusieron el balón por los helios de Ciudad Universitaria y mantienen la posesión. Van a hacer el Rocky y abren por la izquierda. Intentarán ir hasta la zona de try, pero viene el equipo universitario impidiendo que logren ir adelante. El número 23 de Pumas consiguió una tacleada. Vendrá el Rock por parte del equipo de negro. El número 9 que saldrá por la derecha. Y otra vez el tacleo por parte de Luis Ángel del Valle. Este también es Otis Parker, que juega con el número 6 de centro. Y además es estudiante de intercambio desde Escocia. Leo, Pumas en este momento me parece que ya está sufriendo un poquito en zona baja. No podíamos esperar que Pumas dominara todo el partido, ¿no? También sabíamos que hay un equipo muy fuerte del otro lado, pero esto no tiene que afectar, ¿no?, el ánimo, esto no tiene que hacer que los jugadores se desesperen. El juego está bien, seguimos con una ventaja, entonces hay que hacer el juego, hay que seguir el planteamiento y, bueno, las cosas se darán con el tiempo. Ahí está Luis Ángel del Valle como el hombre en primera línea, acompañado a su derecha de Emilio Piña. El número 10, que también tendrá que ser uno de esos jugadores que pondrán el pack en marcha. Este será un scrum, entonces, y vendrá el medio scrum de Tasmania para poner la ovalada ahí, en ese túnel que se forma, y el zapateado, cómo no, el taloneo, para ganar la posesión de la ovalada. Es Tasmania quien tiene el balón, ahora se escapa por el centro. Es Jesús Añorbe quien lo detiene, el capitán de este equipo. La posesión sigue con el equipo de negro. Lo detuvieron otra vez, a punto de llegar a la zona de try. Estos son momentos cardíacos para nosotros. Y parece, Sam, que Tasmania logró un try. Es correcto. Tasmania acaba de anotar y el marcador queda 7-8, perdón, favor Tasmania. 7-8, favor Tasmania, anótenlo, apúntenlo. El equipo visitante del Estado de México, los demonios de Tasmania, nos están dando la vuelta, pero esto es temprano, León. Tranquilidad, lo comentábamos, 80 minutos, así que bueno, como ya lo decía, ¿no? A concentrarse en el planteamiento y buscar el juego para nosotros. Otra vez vendrá una patada. Y nos piden silencio porque hay que respetar los valores del juego limpio. Efectiva la patada del equipo de Tasmania. Entonces, dos puntos más, Sam. El marcador queda 10-0. Perdón, 10-7 favor Tasmania. 10-7 favor Tasmania. Sam, ¿qué se dice normalmente cuando te encuentras abajo en el marcador? Tal vez al medio tiempo te ha tocado. Tú como jugadora del equipo mayor femenil de Rugby UNAM, ¿qué nos has contado? Ustedes son tetracampeonas, entonces ya tendrán algo de conocimiento, ¿no? Pues normalmente en cualquier espacio o pelota muerta que se tiene, se habla así de... Estamos fallando los tackles, hay que atacar el interno. Cualquier cosa que se vea dentro del campo en ese momento es lo que se habla. Ahí tienen el bonito marcador en pantalla. Vendrá la patada de reanudación. Pumas captura con el número 11. La ovalada es Jesús Añorbe, quien tomó el balón por la línea de touch derecha. Pero habrá un cambio de posición. ¿Por qué sucede esto, Samara? Lo que pasó es que la pelota no pasó la línea de 10 metros, que es el requisito para una patada de reinicio, entonces vamos a tener un scrum a favor de Tasmania. Scrum a favor de Tasmania, Leo, parece que también el equipo del Estado de México ya tiene su colmillote. Pues oye, tres veces campeones, no se hace de a gratis, ¿no? Pero bueno, los Pumas con mucha ilusión, con mucha garra, con mucho trabajo y esfuerzo están aquí en esta final, así que repito, no hay que presionarnos, no hay que apurarnos,
todavía hay bastante tiempo para que Pumas pueda darle la vuelta a este marcador y hacer la hazaña que tanto estamos esperando, ¿no? 35 años que no estábamos en estas instancias finales en el rugby. De por sí para mí eso ya me parece un triunfo, pero qué mejor que coronar el pastel con el campeonato. Aquí está Emilio Piña, que toma el balón por la derecha con el número 11. Lo taclean a Jesús Añorbe y vendrá el rock. Entonces la apertura del número 9, Patoni. Otra vez Emilio Piña, que se abalanza al tacleo. Patoni que cubre y es la disputa de ambos jugadores. De nueva cuenta la apertura con Luis Ángel del Valle, el número 5, que bien pelea y en la fuerza de piernas va al suelo. No hay posesión para Tasmania. Sigue Pumas de Rugby UNAM con la apertura por la izquierda y no pueden derribarlo. Vendrá ahora sí el rock porque hay un tacleo. Y ahora vámonos del otro lado. Jesús Añorbe, que va a chocar fuerte el equipo azul y oro. Y claro, así tiene que ser. Tenemos que ir por todo. Otra vez Emilio Piña, el número 10, con Luis Ángel del Valle. Una devolución. Bien lo de Nicolás Falcón por la parte de la derecha. Lo taclean, pero avanzó bastantes metros de distancia. Sigue el balón con Pumas, Rugby UNAM. Hay que ser pacientes también en el rugby. Otra vez en el medio campo. Y Leo, aquí vemos también la capacidad defensiva de Tasmania. Pues sí, ambos equipos, ¿no? Ambos equipos son muy, muy equilibrados en ataque y en defensa. Pumas es un equipo que es muy ordenado, ¿no? Y como comento, equilibrado en ataque y en defensa, bien acomodados. Tasmania es un equipo con una muy buena defensa y también un ataque muy bueno, muy, muy veloz. Lo comentaría yo. Iván Durán nos comenta, vamos Taz. Omar Martínez Díaz nos pone, eso Patoni, dejen su participación en la caja de comentarios, dejen su me encanta, su me encorazona, su like, su me adora, y por favor síganos, porque también tenemos la barra en movimiento a través de Facebook todos los días en un horario de 9 a 12 y de 5 a 7 de la noche con las 91 disciplinas deportivas que ofrece esta universidad y además barras de meditación, que a mí como me hace falta en este momento una barrita de meditación. Mi pulso está por los cielos del estadio Roberto Tapatío Méndez. Samara, como árbitra, como referee, tienes que ser fría, tienes que ser parcial. ¿Cómo te has sentido? ¿Llevas ya cuánto tiempo siendo referee? Siendo referee, llevo como 10 años, de los 14 que llevo jugando rugby. Entonces, tengo experiencia. Es muy difícil arbitrar hombres siendo mujer, pero no hay problema, se hace. Claro, Samara es un ejemplo para todas las mujeres también que quieran acercarse a practicar, a ser referee de rugby, o si quieren también venir a narrar rugby, con gustísimo, pueden hacerlo. Y pues bueno, ya es hora porque también el equipo de rugby femenil de la UNAM es increíble. Volvemos al césped del Tapatío Méndez porque Luis Ángel del Valle consigue el rock. Van con Emilio Piña, ahora el número 17, Auri Azul, pelea Jesús Añorbe junto a su compañero en el mall. El rock ahora porque cayeron y esta posesión está reñida, pero Pumas ha perdido, me parece, porque ya todos se posicionan en una línea y eso quiere decir que hay que defender. Leo Guillén. Pues sí, la verdad es que no podemos esperar, repito, que sea fácil este partido. Respondiendo un poquito, ¿no?, a lo que decías de que invitabas a las mujeres a que se acercaran a este deporte, en general invitar a las personas a que se acerquen a este deporte no es muy común, pero hay un lesionado. Tenemos un lesionado y por eso piden que bajemos el tono, que seamos un poco más cautelosos con la narración y también con las animaciones, porque hay que siempre respetar y esperar que el jugador aureazul sobre todo esté bien. No alcanzo a ver el número, pero es uno de los nuestros, entonces ojalá no sea nada serio. Y le aplauden en las gradas del estadio Roberto Tapatío Méndez. Leo Guillén, como nos decías, el equipo de rugby femenil UNAM entrena en el estadio, en el complejo deportivo Alfredo Harp Elú. Samara, se pueden acercar todas quienes quieran y todos quienes quieran también, porque ahí mismo entrena el equipo varonil. Es correcto, todos son bienvenidos a los entrenamientos de rugby. Entrenamos de lunes a jueves de 4:30 a 6:30 de la tarde, como mencionaste, en el Deportivo Alfredo Harp Elú. Así es, este complejo deportivo que es multiusos, también entrenan los equipos de extensión de fútbol asociación, los de voleibol y los de básquetbol. Leo Guillén, se recupera Valderrama, era el lesionado y qué bueno que lo hizo. Pues sí, la verdad es que más calma, ¿no?, para este equipo.
Y bueno, comentando esto, ¿no? Que estábamos diciendo que se acercasen a este deporte, porque, a ver, México no es potencia, pero tenemos con qué, tenemos calidad. Si les interesa conocer más de este deporte, este año se va a jugar el Mundial en Francia. En septiembre inicia, así que atentos también para que puedan aprender un poquito más, ¿no? De este deporte que es muy emocionante. Sí, de hecho se hizo muy famoso el haka, ¿no? De Nueva Zelanda, también por una serie famosa. Pero también los Pumas de Argentina son famosos. Argentina sí es una potencia en este deporte. Pero bueno, aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México impulsamos cualquier disciplina deportiva y nos gusta también que nuestros equipos sean protagonistas de las ligas nacionales, y qué mejor que lo hagan en escenarios como Ciudad Universitaria. Se reanudará el juego con un scrum y el medio scrum de Tasmania pondrá la apertura. El número 9 irá por la izquierda y lo persigue Iván Nieto. Provoca el despeje y la captura entonces del fullback Jesús Añorbe, que bota adelante, se tropezó y perdió la posesión. Escenario complicado entonces para el equipo de Pumas Rugby UNAM por un bote traicionero, Leo. Ni modo, son cosas que pasan en este juego, pero de nuevo, enfocadísimos en qué es lo que tiene que hacer este equipo. Comentabas, ¿no? Argentina, una potencia, también conocidos como Pumas. Otras potencias de este juego pueden ser Estados Unidos. Y te dejo porque creo anotación. Anotación para el equipo de Tasmania. Hay que mantener la cabeza fría. Los auriazules nos encontramos detrás en el marcador. Ahora Samara acaba de anotar el equipo visitante. Sí, acaba de anotar Tasmania. El marcador queda 15-7, favor Tasmania, y vamos a esperar por los dos puntos de la patada. 15-7, favor Tasmania, esperaremos los dos puntos de la patada, nos dice Samara Tuyú. Y ahora nos tocará guardar silencio. El equipo de animación también mantiene muy bien esas ganas, ese apoyo que ahora más que nunca necesita nuestro equipo auriazul. Leo Guillén, nos fuimos abajo en el marcador, 15-7. Guardamos silencio porque el juego limpio es importante. Bueno, pues para comentar, ¿no? Para que la gente tenga un poquito de tranquilidad y de esperanza. Pumas, en sus últimos 5 juegos, sumó un total de 177 puntos. No es poquito, son bastantes puntos. Entonces, pues hay que tener confianza en que los puntos van a llegar, ¿no? En que nosotros vamos a poder recuperarnos de esta parcial derrota. El equipo de Tasmania no hizo efectiva la patada, se fue por fuera de la H y el marcador continúa 15-7. Reanudará el equipo de Pumas a Rugby UNAM desde la mitad del campo. Alejandro Valderrama con la pierna derecha a jugar entonces, porque todavía queda mucho. Rebotó en el pecho del número 10 de Tasmania y va Luis Ángel del Valle junto con Emilio Piña a hacer la presión. Iván Nieto, que se mantiene en pláticas con sus compañeros, hay que sacar la casta, rugir y mostrar la garra del equipo ahora azul. Leo, me atrevería a decir que esta es una de las mejores convocatorias que se han dado en el Estadio de Prácticas Roberto Tapatío Méndez. Así es, ¿no? De lujo lo que estamos teniendo aquí. Les comentaba hace un momento, no pude terminar, que Pumas sumó 177 puntos. Entonces, eso quiere decir que en promedio los Pumas están anotando unos 35 puntos por juego. No es poquito, vamos con 7 puntos, esperemos ahí la remontada no épica y lograr esta hazaña. Vamos Pumas, vamos UNAM. La suerte es que nosotros no podemos ser, no tenemos que ser parciales porque estamos en casa. Deporte UNAM es nuestra casa. Yo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Leo en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Acatlán, es correcto. Y como no, Samara Tuyú, representativa del equipo mayor femenil de Rugby UNAM. Sam, cuéntanos qué te parece hasta el momento. Ya estamos en momentos avanzados, casi a llegar al medio tiempo, un poquito. Está muy padre el partido, la verdad. Yo esperaba un partido así de reñido y pues está dando. El marcador no refleja lo que está pasando en el campo.
Ahí está el número 12 de nuestro equipo y yendo al rock, Luis Ángel del Valle, que protege Emilio Piña con la apertura por la derecha para Jesús Añorbe. Añorbe para Patoni, por la izquierda el ala auriazul, lo derribaron pero consigue algunos metros de ventaja, recupera la posesión en la apertura de Tasmania y elige patear hacia donde se encuentra Nicolás Falcón, seleccionado nacional y representativo de rugby. Toca la ovalada para Jesús Añorbe, que también despeja y busca el line out entonces para ir a presionar a Tasmania, Leo. Tienen los Pumas que generar esta presión, no se pueden confiar. Hay que recordar que vamos abajo por pues más del doble de puntos, están arriba ellos de nosotros. Pero pues, no hay presión, simplemente hacer el juego que nos toca hacer. Se viene el line out, creo. Sí. Saludos a Eric García, que nos comenta: venga Pumas, todavía queda tiempo. Enrique Olvera nos dice: vamos Diego Patoni. Y Joan Potter nos comenta un saludo al equipo en los micrófonos. Claro que sí, el equipo audiovisual de la Dirección General del Deporte Universitario hace posible que ustedes en su casita estén disfrutando de la final del Torneo Nacional de Rugby 15. Vendrá el line out entonces, con el ambiente increíble de noche en el estadio Roberto Tapatío Méndez. Se cobrará el line out para Tasmania. Arriba y por los cielos del estadio Roberto Tapatío Méndez. Captura. Entonces hay una marcación del árbitro, Sam. Sí, lo que puede haber pasado o las faltas más comunes en un line out es que el balón no pase los 5 metros hacia adentro del campo, o que la pelota no vaya recta, porque recordemos que el balón siempre tiene que pasar en el canal entre ambos equipos. Aquí vemos, acaban de hacer un line out efectivo para Pumas y empezamos el ataque. Posesión entonces para el equipo de la máxima casa de estudios, Emilio Piña con la balada para el número 12, ahora para el número 13 de este equipo. Juegan en el rock y hay disputa en el césped del Tapatío Méndez. Sigue la posesión, ahora es para el equipo de Pumas, entonces tendrá ventaja en este reinicio de juego, Sam. Sí, tenemos un penal a favor de Pumas, el jugador de Tasmania se clavó. ¿Qué quiere decir que se clavó? Que sus hombros estaban más abajo de sus caderas en el momento del rock. Se clavó sus hombros más abajo de sus caderas, no que se clavó de enojo, no que se haya enojado, sino ahí está Samara con los términos increíbles del rugby. Leo, por eso me gusta compartir micrófono con gente que sí sabe, ¿no? Pues sí, gente que nos saca de la duda, porque aquí podemos saber un poquito, pero siempre el experto va a ser experto. Una de las cosas, ¿no?, que podemos comentarles a la gente que está viendo este directo, esta transmisión, puede notar una similitud en la pelota del rugby y la pelota del americano. La pelota del rugby en un inicio se hacía con una vejiga de cerdo, que tenía una forma de ciruela al momento de ser inflada. Pero con el paso del tiempo, mientras se jugaba, agarraba esta formita ovalada, ¿no?, que tiene el balón de rugby. Entonces, aunque son similares, no son iguales. El balón de americano termina más en punta y bueno, el balón de rugby es más redondeadito. Y aquí viene Pumas desde el ala izquierda. Puede ser un try. Anotación de Pumas, entonces Amara Tuyú nos advierte, fue una gran apertura de Emilio Piña, después el ala izquierda de nuestro equipo consiguió tocar la línea de try. Otra anotación más, entonces el marcador ahora lo tenemos 12-15 a favor de Pumas de Rugby de la UNAM. Vendrá la patada y guardaremos silencio entonces, y en un momento regreso con Samara Tuyú. Pero qué bendición, remontada entonces, remontamos de momento. No tenemos patada efectiva de parte de Pumas. El marcador queda 15-12, favor Tasmania. 15-12, es verdad, favor Tasmania. Yo ya me había emocionado, perdónenme. Es que hace calor y también mi corazón está pero caliente. 15-12, favor Tasmania, Leo, pero
avanzamos en el marcador, como nos decías, hemos anotado una enorme cantidad de puntos. Acortando distancia, poco a poquito, esta no se dio, pero estoy seguro que la siguiente no tarda en caer. Pumas tiene ganas de esta victoria y cómo no, ¿no? El logro que hicieron ya de por sí es una victoria total. Hoy, ¿por qué no buscar otra y ser campeones? Se reanuda el juego con un drop kick, posesión para el equipo de Pumas. Tenemos un knock-on por parte del equipo de Tasmania, entonces vamos a reanudar con un scrum a favor de Pumas. El knock-on, me parece, es cuando el balón, la ovalada se va hacia adelante, se le zafa de las manos. Es correcto, eso es la definición práctica del knock-on. Vendrá la reanudación con un scrum a favor de Pumas, el scrum con Patoni, quien pondrá la ovalada en el túnel de pies y los zapateos. Ahí está el pack y el empuje, la fuerza de piernas y el taloneo también. El medio scrum es Luis Sánchez, Patoni está de apertura. Increíble, Luis Sánchez con el medio scrum y el rock ahora, con Otis Parker también ahí involucrado en las acciones, Emilio Piña esperando la ovalada. Cambio de posesión y la tiene ahora Tasmania, empujan y forcejean en el rock. Esta disputa fija, y otra vez Pumas que compite en el mall, intentando cambiar la posesión y los rumbos de este juego, el equipo aureazul. Sigue Tasmania con la apertura del número 9 por la derecha, que por cierto ya nos lo andan quemando aquí en los comentarios del Facebook. Un saludo a toda la gente que nos escucha. Gerson Fortanel nos dice, te amo, Guillermo Amaya. Irán Yamil Meléndez, un saludo también para ti. Ashley León que nos dice, ¿qué onda con ese 9 de Tasmania? Héctor Flores que nos canta un Goya. Un saludo a las más de 60 personas que nos sintonizan desde el Estadio Roberto Tapatío Méndez, la final de Rugby 15 en el torneo nacional. El número 14 de Tasmania perdió la posesión, al parecer. El árbitro señala que hay posesión aureazul, Sam. Sí, acá, el árbitro acaba de marcar un penal a favor de Pumas. El jugador de Tasmania entra de costado en el rock. Esa es una falta importante. Leo, esto es bueno. Parece que Pumas está sabiendo jugar con este contacto físico. Justo lo que decíamos, ¿no? Un partido que va a ser muy físico y Pumas paciente. Pumas buscando el trabajo que ya habían planteado y cumpliendo lo que venían a hacer. Vendrá entonces el penal. Buscarán ir en el line out. Jesús Añorbe con la patada, el número 15 y capitán de esta institución en la disciplina del rugby. Aquí los encasillan, Leo. Y esto le conviene a Pumas, jugar del otro lado. Sí, siempre jugar del lado del campo rival va a ser una ventaja, ¿no? Ahorita vemos que la posición ya está teniendo más Pumas y era lo que nos esperábamos en un inicio, ¿no? Un juego que estuviera para ambos, ¿no? Muy cambiado y, pues, tristemente, lo que comentábamos, ahora la posición pertenece para Tasmania. Sigue Tasmania, entonces, desde el centro del campo, apertura con su número 5. Otra vez Iván Nieto, que no puede retenerlo. Sigue Tasmania, lucha frente a Luis Ángel del Valle. También Nicolás Falcón y Otis Parker atentos a la apertura. Ahora Tasmania juega por la derecha, avanzan en el costado. Árbitro se va, Septién, atento a cualquier falta o infracción. El rock otra vez a favor de Tasmania, juegan con su número 7. A la marcación está Jesús Añorbe y también Otis Parker, que lo derriba. Sigue el rock, lo recoge el número 9, intentan ir adelante. Se acerca el equipo de Tasmania, 12-15 el marcador. Jesús Añorbe, que da indicaciones como capitán. Nicolás Falcón y Luis Ángel del Valle atentos. Iván Nieto, ex también del fútbol americano en Pumas de la UNEFA. Se cae el balón, hay titubeo en la posesión de Tasmania. Y ahora, Sam. Tenemos un knock-on de Tasmania. Vamos a reiniciar con un scrum. Reiniciamos con un scrum, entonces, a favor de Pumas. La afición que lo vive, y hasta tenemos un artista en la tribuna, una botarga increíble. Hay que salir de aquí. Como bien lo dicen desde la afición, hay que salir de aquí. Nos conviene que el scrum se vaya lejos o alguna escapada por parte de nuestros backs. Otis Parker desde atrás, jugador de intercambio en esta universidad. Iván Nieto también a competir en el forcejeo.
¿Qué nervios, Leo? Nerviosismo máximo aquí esperando a que el medio scrum introduzca este balón dentro y esperar que la posición quede a favor de nosotros, ¿no? Poder salir de esta zona que ya comentabas es peligrosa y nos conviene a nosotros salir también por el tiempo que queda, ¿no? Este marcador no está tan mal para irnos al medio tiempo y que ahí el entrenador pueda dar instrucciones para poder darle la vuelta a este marcador. Estamos viendo un penal a favor de Pumas. El pilar izquierdo de Tasmania colapsó el scrum. Eso es peligroso para los jugadores, entonces se reinicia con un penal a favor de Pumas y vamos al medio tiempo. ¡Uy! Respira mi alma, respiramos todos. Medio tiempo en el estadio de prácticas de Roberto Tapatío Méndez. El marcador es 12-15 y Jesús Añorbe, y también el número 11 de Pumas, pide a su afición que los respalde y también al equipo de Porras y Animación que se dio cita el día de hoy en el tartán de este hermoso estadio. Leonardo Guillén, el medio tiempo, ¿qué te parece? Ah, vamos a cortar entonces la transmisión, vamos a tomarnos una pausa, vayan por botana, vayan por refresquito. A refrescarse. Sí, porque hace calorcísimo y no les cuento aquí en la cancha. Un saludo y nos vemos en unos minutos. Quédense, final del torneo nacional de rugby 15.
Bienvenida de vuelta, comunidad universitaria. Regresamos al estadio Roberto Tapatío Méndez de noche para llevarles a cabo la transmisión de la final del torneo nacional de rugby 15 de noche entre Pumas Rugby UNAM y los tricampeones de este torneo, Tasmania. Para ser campeones hay que derrotar al campeón y yo estoy más que puesto para tener buenos resultados el día de hoy. Y por cierto, vamos a aprovechar esta reanudación de transmisión para saludar y felicitar al representativo femenil de Flag Football de la UNAM, porque acaban de ganar la medalla de oro en la Universidad Nacional de Sonora Hermosillo. Un saludo para el equipo de Pumas Flag de la UNAM, que es campeón de la Universidad Nacional en su disciplina. Les mandamos nuestro reconocimiento y, cómo no, regresando ya tendrán un montón más de condecoraciones. Felicidades Pumas Flag UNAM por esta nueva medalla de oro, dos seguidas. Y bueno, esperemos que hoy tengamos otro primer lugar aquí. Te saludo, Leonardo Guillén. Ya de vuelta en este segundo tiempo, pues qué buena noticia, ¿no? Tener otro éxito en estos equipos de rugby. Además, también podemos mencionar, también somos campeones de rugby sevens. Entonces, pues que se acumulen estos éxitos y que hoy pueda ser otro equipo campeón más, ¿por qué no? Si Dios lo permite, que hoy Pumas Rugby de UNAM sea campeón de este torneo nacional. Y también saludo a la famosísima referee de la Federación Mexicana de Rugby, jugadora del representativo femenil mayor de rugby y además community manager de las redes de Rugby UNAM, Samara Tuyú. ¿Cómo te encuentras esta noche? Muy emocionada, lista para esa segunda parte. Esperemos un partido igual de fuerte, igual de duro para todos los jugadores. Continuamos con el marcador 15-12, apúntenlo, lleve sus cuentas, vaya por su refresco, por su botana, por sus bebidas, ¿cómo no? Porque nos esperan 40 minutos de puro rugby, de pura pasión, de puro azul y oro, ojalá. Ahí está el jugador Emilio Piña, que se da la mano con el apertura de Tasmania número 9. Y Leo Guillén, cuéntanos de nueva cuenta, ¿cómo te sientes el día de hoy? ¿Cómo ves el partido, el panorama de esta final? Desde que llegué, la emoción a full. Y ahorita, pues más, ¿no? Con estas ansias de poder remontar este partido. Una de las cosas que también se me pasó mencionar el medio tiempo pasado, nos comentabas de Otis Parker, ¿no? Un jugador que está de intercambio y que está jugando acá. Esto beneficia mucho al rugby de la UNAM, ¿no? Porque también es aprender de personas que vienen de un lugar donde el rugby es potencia. Ya lo comentaba, algunos países potencia pueden ser Argentina, Francia, Nueva Zelanda. En América podríamos incluir a Estados Unidos. Entonces, aprender de estas grandes potencias, pues es un paso adelante para no solo para el rugby de la UNAM, también para el rugby nacional y poder, ¿por qué no?, volverse una potencia. Y Otis Parker, que viene de la Universidad de Escocia. Escocia es una potencia mundial de este deporte. Aquí precisamente toca Patoni y Pumita. Es por la izquierda el Rock. Cuidado con la posesión, lo recogió Emilio Piña, que trata de escaparse por el centro del campo. El Rock de nueva cuenta y van al césped a disputar tanto Tasmania como Pumas. Sam. Sí, ahorita estamos viendo en la transmisión un penal para Pumas. El jugador de Tasmania no sale del tacle. Tu responsabilidad como tacleador, después de que realizas el tacle, es salir lo más rápido posible para que pueda haber una disputa por el balón. Entonces habrá reanudación del partido y aprovechar para mencionar una mención especial al equipo de Pumas Cheer UNAM, que en el medio tiempo nos dio una coreografía impresionante. Les mandamos saludos a todos los integrantes de este equipo de porras y animación, que por cierto fue a la ONP la semana pasada y se fue con el segundo lugar, me parece. Entonces son también unos y unas grandes en su disciplina deportiva, las porras y animación. Impresionante la familia que hay en Deporte UNAM. Y ustedes pueden ser parte de esta familia a través de sus comentarios, de sus likes y de su compartir. Vendrá el line out entonces y por los cielos del Tapatío Méndez perdimos la posesión. Otis Parker lucha, también lo hace Iván Nieto. El Rock es por parte de Tasmania. Rebotó la posesión, puede ser, por poco la pierden. Y siguen. Entonces hay otra marcación.
Sí, aquí lo que se estaba jugando era una ventaja. Pumas lanza el balón, no entra recto al canal de line. Entonces, Tasmania jugó la ventaja. No pudieron proseguir con esa ventaja. Entonces, regresamos a la primer falta que se va a reanudar con un scrum. Scrum, entonces, Leo. Sí, ya están los forwards, los delanteros ahí para hacer esta formación. Ahora, son 40 minutos, ¿no? La mitad de un tiempo de un partido son 40 minutos. Aquí, a diferencia del americano, por ejemplo, que es un deporte similar, el tiempo no se para con las faltas. Casi nunca se para el tiempo, salvo algunas ocasiones en bola muerta. La patada desde Tasmania, Jesús Añorbe, el fullback y capitán de este equipo, recibe otra patada más para encasillar al equipo de Tasmania. Y levanta las manos Emilio Piña, Jesús Añorbe, que dispara la línea hasta el lado de Tasmania. Con un error titubea el Estado de México y taclea Pumas UNAM. Y se forma otra vez la disputa, el MOL, ahora sí el ROC abajo. Y en el césped se disputarán aperturas a la derecha. Entonces, para Tasmania, sigue Pumas encasillando al equipo visitante, 12-15 en el marcador. Hay que jugar aquí, hay que jugar de este lado para conseguir el tan ansiado trofeo de Rugby 15 Nacional. Y otro despeje por parte de Tasmania. Jesús Añorbe a recibir al lado con Nicolás Falcón. Falcón que atrapa, van con Emilio Piña. Piña el 10 que quiebra entre 3, es difícil. Apertura y otra vez el ROC del número 9 universitario, Otis Parker, que entra a luchar, el de Escocia. Abajo y apertura por parte del equipo Aureazul, ahora sí, con Patoni. Patada y hacia adelante irá el ala Aureazul a buscar pelearlo. El balón bota, la ovalada quedó viva, pero finalmente Tasmania recupera. Es un intercambio interminable. Y ahora sí, levantó la bandera el lineman. Sí, vamos a ir con un line a favor de Pumas. El jugador que traía el balón era de Tasmania. Hubo un tackle, lo sacaron, entonces vamos a reiniciar con un line out. Leo Guillén. Pues, como ves, Héctor, con mucha actitud los Pumas regresan. Podemos ver que están jugando ya más rápido, ¿no? Buscan esa anotación para poder otra vez estar encima de Tasmania. Se va a dar. Estamos en buena posición para poder tener esa anotación, ¿no? Esos puntos que necesitamos. Y la posesión es Aureazul. Entonces, Nicolás Falcón al frente con el número 7. Atrás con Añorbe, el Capi, buscando en la fuerza de piernas. Acarreo. Emilio Piña ahora recoge desde el ROC. Abre por la derecha. Patoni también salta. Preparados por la izquierda entonces. Flanco izquierdo ahora. Otis Parker, que intenta proteger. Irá a hacerlo el número 6. Con este ataque ahora azul. Apertura de nuevo. Luis Ángel del Valle. Iván Nieto también a proteger. En el ROC Pumas. Intenta ir adelante, saludos para André Villalpando y se puede escapar, pero hubo robo por parte de Tasmania, que despeja porque sabe que no le conviene estar atrás en su campo. Leo, ya noto apurado a Tasmania, lo noto apurado. Sintieron la presión que está ejerciendo el equipo de los Pumas, pero bueno, apenas va iniciando el segundo tiempo, hay que tener calma, veamos la posición, quién la puede conservar más tiempo. Y bueno, estaba comentando, ¿no?, hace unos instantes, no pude terminar, que a este partido muy pocas veces se le detiene el tiempo, ¿no? A veces es en algunas pelotas muertas, cuando hay un jugador lesionado, pero al ser un juego que tiende a detenerse en rocks, se tiende a detener y regresar en scrums, no conviene detener el tiempo, ¿no? Me gustaría que igual Sam nos pudiera explicar un poquito más a fondo en qué situaciones es que el tiempo se detiene. Únicamente cuando el árbitro tiene alguna duda y consulta a los linemans, o si hay sangre en algunos jugadores, o una lesión que requiera camilla, o que requiera que el tiempo se pare. Mientras no pase eso, los paramédicos o los médicos pueden entrar al campo a revisar a los jugadores sin que la jugada se detenga. Bueno, súper, ahí está una duda menos que tenemos. Esto se agradece siempre, tener un experto cerca de nosotros. Y bueno, Héctor, ¿cómo ves? Ahora me parece que va a ser otro line out, pero Pumas, iniciativa tiene, ¿eh?
claro, hemos recuperado la posesión del campo. Normalmente en los últimos 5 minutos se jugó en la línea de 10 de el equipo de Tasmania, en la de 22, y lo que vendrá será un scrum a favor del equipo visitante. Mandamos saludos de nueva cuenta a Rodolfo Montaño, que le manda su apoyo a Demian, a André Villalpando, a Mariana Maldonado. Y yo les pido que sigan comentando, hagan llegar su apoyo al equipo de rugby de la UNAM, que hoy se juega la historia. 35 años tuvieron que pasar para que este equipo volviera a estar en esta instancia y volviera a soñar con ser campeón nacional de rugby 15. Otis Parker, el número 6 con el balón, avanza. Perdió la posesión, pero no por mucho, porque barre a Ñorbe y sigue en el encasillamiento. Sí, tenemos un knock-on por parte de Pumas. Vamos a reiniciar con un scrum a favor de Tasmania. Me parece que el jugador número 10 de Tasmania presentó una lesión. Vamos a ver si el cuerpo médico menciona algo de eso. Y hace un momento Samara nos comentaba que solo se detiene el tiempo cuando hay sangre, al rojo vivo. O sea, este deporte es así, Leo. Pues es un deporte que si lo ves por fuera puede parecer sumamente rudo, ¿no? Pero también se le puede decir que es un deporte de contacto y evasión. El fin principal de este deporte nunca va a hacer daño al rival. Existe este respeto entre ambas escuadras. Entonces, pues sí, cuando hay sangre, ambos, no solo el árbitro, también el equipo rival se preocupa por el jugador y se busca que el jugador pueda estar en las condiciones óptimas. Emilio Piña buscando la recuperación de la ovalada. Lo hace y consigue una falta, Samara. Sí, Tasmania acaba de hacer un knock-on. Vamos a hacer un scrum a favor de Pumas. Como dato curioso, en las categorías más pequeñas, cuando se les está enseñando rugby, se les dice que el rugby es un deporte que implica contacto, más no de contacto. Los deportes de contacto son aquellos que te dan puntos por hacer un golpe o hacer un contacto físico. Aquí es un deporte que implica el contacto físico. Claro, porque para llegar al try, pues se tiene que llegar y poner en la ovalada, entre apoyarla en la zona de anotación, ya sea con tu torso o bien con la mano. Como sea, ojalá Pumas llegue muchas veces en lo que resta del partido. Y hay posesión para Tasmania ahora, después del scrum, Sam. Sí, me parece que el scrum de Pumas se colapsó, entonces eso implica un penal a favor de Tasmania. Mención también especial para Tulio Bañara Vinterjes, que nos saluda en la transmisión, integrante del equipo representativo de Fútbol Asociación. Esperemos que haya más personas que formen parte de esta bonita comunidad universitaria y también de la comunidad deportiva. Vendrá el silencio en el Tapatío Méndez porque el juego limpio es una gran parte de este deporte y nos piden silencio total para la patada de Tasmania. Efectiva, el marcador va 18-12 favor Tasmania. 18-12 favor Tasmania, Leo. Una vez más, Tasmania se aleja, pero de nuevo, así estaban alejados el primer tiempo. Terminó el primer tiempo y nosotros nos acercamos. Tenemos tiempo, hombre, tenemos tiempo y no hay que perder esta pasión, esta emoción que tenemos, ¿no? La grada de Pumas apoya, así que, ¿por qué no? ¿Por qué no soñar con este título? Yo soy creyente de que, vaya, ganar se siente increíble, pero a veces la victoria no lo es todo. Como dirían por ahí algunos entrenadores famosos, lo importante es estar ahí, mantenerse en las instancias finales. El año pasado Pumas quedó en la semifinal de este torneo y eso indica un progreso. Ahora llegaron a la final, pero claro que por supuesto que yo todavía pienso que podemos sacar este marcador adelante. Leonardo Guillén. Tenemos un lesionado en el terreno de juego por parte del equipo Aureazul y también tenemos que ser un poco más cautelosos para esperar que se recupere. La mejor noticia es que aquí tenemos el equipo médico
necesario, tenemos ambulancias, tenemos a la directora de la Coordinación de Medicina del Deporte aquí presente en el Tapatío Méndez, y por lo tanto estamos preparados para cualquier situación inconveniente que se tenga con algún jugador lesionado. En este momento Emilio Piña, no, me parece que era Otis Parker. Otis Parker es el que había sufrido algún percance, se tomó su tiempo, pero se levanta, porque la verdad, ojalá que siga Otis, ojalá que siga Otis, es uno de los protagonistas en este partido, y qué bueno que ya se levanta y que no necesitó de más asistencia médica. Leonardo Guillén, también en el rugby, para seguir con esta plática de juego limpio, tenemos el tercer tiempo. El tercer tiempo, algo bien interesante, ¿no? Si lo buscas, si lo quieres ver como tal en el partido, jamás lo vas a ver. El tercer tiempo se le conoce cuando acaba el partido y entonces ambos equipos, ya sea en el vestidor o en algún lugar, se reúnen y pues se supone que es para limar asperezas, ¿no? Como para que exista una convivencia y se relajen las tensiones, los ánimos entre estos jugadores y por qué no disfrutar, ¿no? De la camaradería de este deporte. De lo que estábamos comentando hace un momento, ¿no? De que aunque no seamos campeones, ya es un logro importante llegar a esta final. Así venimos es. De tres ocasiones en quedarnos en semifinales, como lo comentaba en un inicio, y logramos, después de 35 años, estar en la final, ¿no? Eso ya es un logro, ¿no? Tenemos siempre la idea de que el que no triunfa, fracasa, y eso es pésimo. No llegamos a una instancia, hicimos historia, y si no se triunfa, no hay que verlo como algo pésimo, hay que verlo como un aliciente para buscar ser de nuevo finalista la siguiente temporada. Puma se acerca en la línea de 10, Emilio Piña, Otis Parker, Patoni pelean en el centro del campo y hay posesión entonces para Pumas. Samara, ¿qué te parece el partido hasta el momento? Todavía tenemos una buena oportunidad. Sí, todavía tenemos oportunidad de empatar el partido y pues ganarlo. Esperemos que los jugadores de Pumas se pongan la camiseta y den todo en el campo. Tú como jugadora referee, no sé si algún día tengas planes de entrenar, pero ¿qué les dirías? Si tú estuvieras ahí adentro, ¿qué les dirías? Yo les diría que hagan lo que saben hacer, lo que han entrenado, no intenten hacer cosas mágicas, hagan lo que hemos venido haciendo durante toda la temporada, paso a paso, metro a metro, para poder llegar hasta esa línea de ingol. Paso a paso, metro a metro, Pumas Rugby Uname entonces con el scrum, el taloneo en el túnel, la ovalada sale por la izquierda, aquí viene Luis Ángel del Valle al choque, sigue en el rock, otra vez con Emilio Piña peleando, Patoni logra desahogar por este costado de la izquierda, otra vez el rock y Tasmania que sigue muy curtido, en la ovalada que está peleada. Piden falta los de visita, pero Pumas bien nunca dejó de ver el fosforescente. Otra vez cae y taclea bien el equipo de azul. Y posesión entonces para Tasmania, Sam. Sí, el jugador de Pumas me parece entra de costado al rock. No importa si es tu balón o es del balón del contrincante, siempre tienes que entrar por lo que se conoce como la puerta de tu rock o de frente al jugador que tienes contrincante. La puerta, tiene que ser todo por ahí. Leo Guillén, una mala noticia, pero seguimos. Tuvimos una ofensiva. Claro, siempre, como está el marcador ahorita, buscamos tener la posesión. Pero también esto habla de que estamos llegando, ¿no? Estamos presionando, llegando al área del rival. Una de esas va a caer, no hay que ser desesperados. Pero sí hay que estar bien centrados y evitar que nos sigan marcando puntos, ¿no? Aprovecho para mandar saludos a Rodolfo Montaño, que está aquí en la transmisión, dando apoyo. También para Miguel Ángel López Vargas, que nos dice, venga Pumas Rugby UNAM, Goya desde Jocutla, Morelos. Saludos a Jimena Odul, que nos dice eso, Patoni. Irán Yamil Meléndez, un saludo. Y también para Felipe Vale Rodríguez. Comenten y manden su apoyo, porque aquí Pumas escapa por el costado de la derecha. Otis Parker conduce la ovalada pa'l suelo. El rock y apertura de Emilio Piña bota en el centro del campo. Nicolás Falcón entonces ahora desde el centro intenta ir al frente. Sigue el rock y sale Pumita. Pelea en el centro del campo. El árbitro Septién que da una indicación, Sam. Me parece que está indicando que hubo uno con o un forward pass. No estoy muy segura, pero vamos a ir con un scrum.
Es correcto, tenemos uno con de Tasmania y uno con de Pumas. En esos casos se regresa la primer falta, que es scrum a favor de Pumas. Scrum a favor de Pumas. Gracias a Dios, qué bendición, porque nos hace falta la posesión. Y el ambiente en el estadio Roberto Tapatío Méndez es inigualable. Toda la comunidad universitaria, tanto de rugby como de otras disciplinas deportivas, se dio cita esta noche en este estadio que lleva el nombre de uno de los linebackers legendarios del equipo de fútbol americano mayor de Pumas, como lo es Roberto Tapatío Méndez. Leo Guillén. Ahorita se va a hacer el scrum. Algo también a comentar, ¿no? Ya hemos mencionado que se para el juego por knock-on, por forward pass, que es cuando se da el pase adelante, que no está permitido, pero también se puede parar por otras, por otras faltas. Un ejemplo de eso es el tackle alto. Sam, ¿qué otras faltas nos puedes comentar que se señalen y se detenga el partido y se reanude con un scrum? Dentro del rugby hay como dos clasificaciones en las faltas. Las faltas que no son tan graves, por decirlo de alguna manera, como el knock-on o el forward pass, se reinician con scrum y sin más. Pero ya las faltas que son un poco más graves, por ejemplo, derrumbar un scrum, empujar antes de que entre el balón al scrum, se reinician o con un free kick o con un penal. Adelante Tasmania, entonces. Apertura del número 9 de negro. Sigue la posesión para el rival de Pumas. El Rock a la derecha. Continúa el número 10. Taclean. Y de nueva cuenta Tasmania a jugar desde el césped. Taclea bien Pumas y puede recuperar. Esta puede ser la grande para Emilio Sánchez. Sigue conduciendo el balón. Va a llegar al try. Tenemos anotación del número 13 de Pumas, Emilio Sánchez. Emilio Sánchez con la heroica, 5 puntos más para la casa, Leonardo Guillén. Y vamos Pumas, caminamos. Estamos a nada, a nadita de poder lograr la remontada. Ahora toca esperar el tiro de conversión, pero ya ahí estamos. Esto es lo que necesita Pumas, nunca bajar los brazos, que el ánimo no se pierda. Estábamos buscando, estábamos en el área del rival. Y qué jugador, que acaba de decir el jugador de Pumas, ¿no? Estamos ahí ya, lo tenemos. Vamos a ir por la conversión, Samara. ¿Qué te pareció la jugada? Una jugada muy buena, la verdad. Emilio Sánchez es jugador también de la M19. Y como se puede ver, es un jugador increíble. El marcador va 17-18 a favor Tasmania. Vendrá Emilio Sánchez entonces a la conversión. No es buena la conversión, el marcador se queda 18-17 a favor Tasmania. Pues no se logró. Pero, a ver, acabamos de hacer un try, ¿no? Ya es bastante, estamos ahí cerquita. Un punto es lo que nos separa del equipo de Tasmania. Va a caer, hay que tener fe. El equipo de Pumas está atacando bien. La posesión, pues, está compartida, pero yo creo que Pumas está teniendo una buena posesión del balón. Y en una de esas ocasiones vamos a poder gritar otro try. Yo lo siento, lo auguro. Un saludo a Samara Tsimba, a Ana Sofía López. Entonces el marcador continúa 17-18 a favor del equipo visitante. Los Pumas de Rugby UNAM acabaron de conseguir un try del pie, de la pierna derecha de Emilio Sánchez, que condujo por toda la banda izquierda y llegó a la tan ansiada meta de 5 puntos. Avanzamos, caminamos y el equipo azul y oro se mantiene presente en el Roberto Tapatío Méndez. Todo está puesto para una noche histórica. Todo está puesto para una noche histórica. Y vendrá el line out entonces a favor del equipo de Tasmania. Ojalá que volemos alto en esta ocasión. Juega Pumas y recupera la posesión entonces. Vamos adelante. Y Luis Ángel Levalle que reparte por la izquierda para ese Nicolás Falcón. Sale bien el rock por parte del número 13 de Pumas del UNAM. Jesús Añorre, el Capi, que lo derriban. Se va por abajo. Bien cobertura
por parte del equipo Aureazul. Y está el Rock con el número 11 para Piña. Piña que lo tiró en medio. Bota un poco el balón peligroso en medio de Iván Nieto y de Otis Parker. Pero continúa el jugador de Pumas, Valderrama. Y marcaron, Samara. Sí, marcaron uno con de Lalo Ochoa, uno de los pilares de Pumas. Samara, ¿alguna vez te encontraste en una situación parecida? ¿O siempre ibas ganando? No, la verdad, la semifinal de esta temporada fue muy dura. A la mitad del partido, Pumas iba perdiendo, logramos empatar, pero al final las chicas de Monterrey pudieron más que nosotras. Pero es una situación que sí me ha tocado vivir. Pero además les tocó vivir ya después de 4 veces que fueron campeonas. Entonces digo, no está mal. Vendrá el equipo de Pumas con la recuperación en la posesión. Y ya nos tienen a todos al filo del asiento en las gradas de Ciudad Universitaria. Posesión para Tasmania. El Rock abajo y la disputa también en el césped. Coméntenos, dice Julio BM. Saludos, Daniel Surbarrera. Un saludo para ti. Y bien, Jesús Señor de Fulva, que evita el despeje largo. Sigue porque el árbitro nos interrumpió. Sí. Me parece que el árbitro está marcando penal a favor de Tasmania por una retención de Pumas. Lo que pudimos ver ahorita es que, por lo que pude observar, el jugador de Tasmania intentó hacer un drop goal, que es una patada en juego abierto, y esa vale 2 puntos. De acuerdo, el drop goal que no fue efectivo porque Jesús Añor me lo evitó, al parecer. El árbitro Setién decidió marcar la infracción. ¡Que no nos ayude! ¡Que no nos ayude! Vendrá el silencio entonces, porque el juego limpio es importante. ¿O puedo hacer ASMR? No es cierto. La patada no es efectiva, el marcador se mantiene. Parece fácil, ¿no? Ya acabamos de ver 2 fallos en la patada, pero en realidad fácil, pues no es, ¿no? En los postes donde tiene que entrar el balón se encuentran a una altura del piso de 3 metros y casi siempre los postes de largo tienen unos 3.4 metros aproximados y de ancho digámosle, zona en donde tiene que pasar el balón tiene un ancho de 5.6 metros. La distancia desde la que se le pega el balón pues requiere mucha técnica, no es algo fácil de ejecutar, entonces pues esperamos siempre que se concluya, ¿no?, esa conversión, pero en ocasiones pues no es posible. Nos encasillaron, Samara. Sí, tenemos un line. No, perdón. El jugador de Tasmania patea el balón hacia afuera, entonces el line es de Pumas. Line out para Pumas. El equipo de Tasmania también trajo a su afición, pero ya está Leonardo Guillén también, que nos mencionaba las medidas de la H. Claro que no es fácil. Uno lo ve desde acá y dice, pues qué fácil ponerlo ahí entre los postes, pero la verdad es que no. Nada en este deporte es fácil. Y pregúntenos a nosotros, que nos hemos hecho pues medio conocedores en un par de semanas. Es difícil hacerlo. Es un deporte que nació en el siglo XIX. Fue un intermedio entre el americano y el fútbol. Fue primero el rugby que el fútbol americano, pero el fútbol también estuvo antes que este. Me parece que el line-out fue para Tasmania debido a una nueva ley que tenemos dentro del rugby, que es la 50-22. Si realizas la patada detrás de tu línea de medio campo y sale después de la línea de 22 metros, el line-out es para ti. Pumas que mantiene al filo de la línea de try al equipo de Tasmania. Peligrosísimo. Estoy sudando frío, estoy respirando intenso. Leo Guillén, la defensa, qué importante se está volviendo en este momento. Fundamental, ¿no? Es justo lo que comentamos. Estamos atacando, estamos teniendo posesión, pero no podemos esperar que el otro equipo desaparezca. Así que siempre es importante, bien plantados en la defensa, el fullback siempre atento y evitar que esta ventaja pues se alargue, ¿no? Que Tasmania nos saque mucha ventaja. Estamos aquí en la orilla, me parece que se va a formar un scrum y bueno, es para Tasmania, pero tenemos nosotros oportunidad de alejar de esa posición. Vendremos con el scrum y el Goya que retumba en el Tapatío Méndez. Rápido a favor de Tasmania.
podemos luchar. Y hay posesión para el equipo visitante. A estar atentos porque pueden ir por el try. El equipo azul y oro que aguanta. Samara, también qué momentos de incertidumbre de repente me tira el árbitro. Sí, la verdad nos enseñan dentro del arbitraje a hacer una señal primaria que puede ser no con, penal, free kick, y la secundaria que es debido a que se está haciendo la falta. Ahorita teníamos un no con de Tasmania, el scrum era para Pumas, pero una vez más se derrumbó, entonces vamos a reiniciar con un scrum a favor de Tasmania, porque en un penal dentro del rugby puedes escoger jugar a palos, que es la patada, jugar rápido, que es juego abierto, o reiniciar con un scrum tuyo. Todas las posibilidades a cargo de Samara Tuyú, referee federada de la Federación Mexicana de Rugby y también jugadora del representativo femenil mayor de la UNAM. Vendrá a Tasmania otra vez en el scrum y en el forcejeo de piernas. Buscan ir a la zona de try, pero los nuestros aguantan y defienden. Otis Parker, que sale del pack, se mantiene Iván Nieto y también Emilio Piña. Intentan detenerlo porque va por la derecha. Cambio de posesión en un pack en el que no se ve nada. Un mar de piernas, de brazos que nos impiden y nos hacen soñar con que ojalá podamos salir de ahí. El referee Septién, que otra vez levanta la mano, Sam. Sí, me parece que va a haber una tarjeta, no lo sé, el árbitro algo vio que no le gustó. Silencio total otra vez, porque estamos esperando la decisión del referee, pero ustedes, a través de su casita, de los comentarios aquí en el Facebook de Deporte UNAM, pueden dejar sus comentarios. Díganos, por favor, ¿qué les ha parecido esta transmisión? ¿Cuál será el marcador final? ¿A quién apoyan? ¿Quién es su Puma favorito de rugby del UNAM? Y como no, tírenos sus likes, sus comentarios y compartan la transmisión. Un saludo para Ernesto Solís Pérez, una leyenda del video, que nos dice felicidades por el gran trabajo. Un saludo a Rafael Solchaga, le mando un abrazo. Leonardo Guillén, qué complicada situación tenemos ahora. De nervios, ¿no? De al filo de la butaca, dirían algunos. Estamos cerquita de nuestra zona de anotación, entonces siempre hay que evitar que el balón llegue ahí y que lo apoyen. Se forma el scrum, me parece, y en esta ocasión sí lo va a meter el nuevo scrum de Tasmania. Aquí piernas, ¿no? Piernas y mucha fuerza para evitar que ese balón entre a nuestra zona de anotación. Fuerza, 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 pierna, pierna, correr, correr. En la ovalada que sale, puede recuperar Pumas. Me parece que lo hicieron con Añorbe. Y están pidiendo try para Tasmania. Samara, no me digas. Tenemos try penal para Tasmania, el flanker izquierdo de Pumas entra offside. Entonces, como les explicaba hace rato, había una posibilidad clara de try, entonces es try penal. También les comento que tenemos una tarjeta amarilla, un jugador menos dentro del campo para Pumas. Y el marcador queda 25-17. No, 23. ¿23? 23. Sí, porque lleva, teníamos 18 puntos. Ajá. Más 5. 23. 23-17. 23-17. Repito, el marcador ahora a favor del equipo de Tasmania. 23-17. Ahora, interesante comentar algo, ¿no? De las tarjetas. A lo mejor mucha gente está confundida en el por qué. A ver, hay una tarjeta amarilla y el jugador sale del campo. Pues estamos nosotros acostumbrados a que en el fútbol, pues es tarjeta amarilla y el jugador ahí sigue, ¿no? Pues aquí en el rugby es tarjeta amarilla y el jugador sale del campo por 10 minutos. Después de esos 10 minutos regresa. Si el jugador vuelve a hacer una falta y el árbitro considera que es necesario sacar tarjeta, se saca la segunda amarilla y en este caso se convierte a roja y ahí sí la expulsión del jugador es definitiva y ya no reingresa al campo. Y Samara, también con esto del try penal, valía más. Sí, el try penal vale 7 puntos, que equivale al try más la conversión. Entonces el marcador queda 25-17, como habíamos mencionado al principio. Así es. Ya lo ven, 25-17 a favor de Tasmania. Sigue Pumas Rugby de la UNAM con la balada. Adelante del medio campo, puede ser en el rock a favor de los auriazules. Quedó la ovalada para el 11. Emilio Piña ahora toca para Carlos Garrido, que choca. Va a nacer el rock. No recupera Tasmania, sí lo hace Pumas. Y Emilio Piña va hasta la banda con el jugador auriazul.
De la derecha. El receptor del balón fue Alejandro Revilla. Alejandro Revilla, que juega desde atrás. E intenta Pumas en el rock de nueva cuenta. Tenemos un penal en contra de Pumas. Esperemos a ver qué indica el árbitro, porque fue el penal. Retención. El jugador que va al piso no libera el balón. Leo Guillén, situación complicada. Complicada, ahora sí ya, si bien hay tiempo, el equipo de Pumas empieza a estar en esta desesperación, ¿no? Ya se están cometiendo bastantes faltas. La falta del try penal podíamos entenderla por la zona en la que se encontraba el balón. Aquí ya es una falta que pues se pudo haber evitado, pero de nuevo, cabeza fría, necesitamos mantener el juego como lo teníamos, estábamos llegando mucho, así que de nuevo les pedimos a los jugadores, saben hacer su trabajo, ¿no? Llegaron aquí por algo, que lo hagan, que nos demuestren esta garra que estaban demostrando todo este torneo. Tuvieron que pasar 35 años, se tuvo que crear toda la tecnología celular, las plataformas de música, para que Pumas Rugby UNAM volviera a estar en una final de este torneo nacional de primera fuerza en Rugby 15. Hay que aprovecharlo, los rugbyers azules son los únicos que pueden hacerlo, porque yo ni de bromísima me metí ahí adentro. Pero aquí vendrá el equipo de Tasmania, Otis Parker en la pelea, también lo hace Emilio Piña. Pumas colocado en la línea de defensa, porque esperan el flanco derecho y la patada entonces para Emilio Sánchez, que va a recibir. Quiebra y se escapa de uno, quiebra y se escapa de dos. Sigue Emilio Sánchez por el centro, el 13 que ya va al suelo. Pierde otra vez la posesión, pero el árbitro Septién, Sam, marcas posesión para Tasmania. Correcto, Emilio Sánchez hizo uno con al momento que iba al piso. Entonces vamos a reiniciar con un scrum a favor de Tasmania. Y también es importante recordarles que no importa el resultado, los Pumas ya están haciendo historia. Claro que sí, lo comentábamos, esto es historia, Leo. No siempre se puede ganar y eso no tiene que ver con el desempeño. Hay muchos factores, el árbitro, como nos lo menciona aquí, puede ser uno. También otras situaciones, un bote malo. Leo, Pumas Rugby UNAM ya es historia. Ya es historia, el haber llegado aquí después de 30 años, ojo, pues es algo increíble, ¿no? Vuelvo a repetir, muchas veces el equipo perdedor se le ve como el equipo fracasado, ¿no? El equipo que no lo logró, pero estamos hablando de los dos mejores equipos a nivel nacional. O sea, sí es un dato no menor y bueno, esperemos que puedan repetir este suceso. Y parece que anota otra vez el equipo del Estado de México, Sam. Sí, tenemos una anotación del wing izquierdo de Tasmania y el marcador va 30-17. Marcador de 30-17 en la cancha del Estadio Roberto Tapatío Méndez. Pumas Rugby UNAM se mantiene en desventaja. Un saludo para Víctor Hugo, que nos dice, es con todo, Iván Nieto, Miguel Ángel López Vargas. Mi Puma rugby favorito es Barrabás. Un saludote. Julio nos dice Tasmania con... Ok, eso es polémico y no lo voy a leer. Pero un saludo para Julio, le mandamos un abrazo. Pero sí, ya tenemos un jugador con amarilla. Miguel Ángel López Vargas, que nos pone, los wings de Pumas Rugby están ausentes. Ok, son sus opiniones y yo, por supuesto, que las respeto. Mándenos todas sus críticas, opiniones y comentarios. Saludos, compartan y déjenos sus likes. Samara, ¿qué te parece el partido? Estamos en terrenos fangosos. Sí, un partido muy complicado. Esperemos que los chicos puedan salir. Y tenemos conversión del pateador de Tasmania. El marcador queda 32-17. 32-17, entonces, por la conversión. Leo Guillén, un escenario gris. Gris, la verdad, sí. No diría decepcionante, pero sí triste, ¿no? Para nosotros como aficionados aquí apoyando a los Pumas. Buscábamos este título. Es difícil ya conseguirlo, pero de nuevo hay que estar muy orgullosos de lo que se ha logrado esta temporada. Bien nos decían, esta temporada y este resultado fue gracias a la paciencia, el esfuerzo, trabajo duro y perseverancia. Y si esta vez no se logró, la siguiente temporada se puede lograr si seguimos estas frases, ¿no? Estas, digámosle, reglas, ser perseverante, ser paciente y trabajar duro. Siempre va a rendir frutos. Y estoy seguro que
no pasará mucho tiempo para volver a estar en este escenario, Leo. Ojalá también vengamos nosotros. Ojalá. Que nos regresen a narrar las finales de rugby de la UNAM, porque estoy seguro que tanto este equipo varonil como el femenil siempre nos darán grandes satisfacciones. Samara, hay posesión para Pumas. Sí, tenemos un penal a favor de Pumas. Vamos, yo me imagino que van a querer jugar el line. Como comentario, les pido a toda la audiencia que nos está sintonizando en la transmisión y en vivo que por favor mantengan el respeto hacia los jugadores y también hacia los árbitros, porque no es fácil estar en un campo de rugby intentando dirigir a 30 personas que creen que tienen todo en contra de tu parte. Samara lo dice desde la experiencia, Sam, ¿eres referí? Sí, lo digo desde la experiencia, no es fácil estar ahí. Y el día que cualquiera de esas personas que habla mal del arbitraje quiera estar en el centro del campo, más que bienvenido para que nos acompañe, porque no es nada fácil. Samara Tuyú, que ¿desde hace cuánto tiempo eres referee? Desde hace como 10 años más o menos. Yo jugaba antes en Cancún y pues ya llevaba un ratito allá arbitrando. Ahí nomás, 10 años de experiencia de Samara Tuyú, jugadora también del representativo femenil mayor de Rugby UNAM, para que estemos al pendiente también de tomar en consideración todo lo que nos diga. Sam. Sí, ahorita lo que acabamos de ver es un mall. Las leyes para el mall indican que para que un mall se pueda detener, no tiene que haber empuje. Aquí el caso fue que Tasmania empujó más que Pumas, entonces vamos a reiniciar con un scrum a favor de Tasmania. Leo Guillén, también Tasmania sabe jugar sus cartas. Claro, no podíamos esperar que fuera un partido fácil. Hablamos de un tricampeón que está en camino a ser 4 veces campeón de manera consecutiva, 12 títulos, 35 temporadas, de las cuales 32 entre los mejores 4, 26 entre los mejores 2, y a punto de convertirse en 12 veces campeón. No es poca cosa. No podíamos esperar que fuera un partido fácil. Pumas ha hecho su trabajo. Sé que a veces uno desde afuera puede creer que es más fácil, ¿no?, de lo que parece. Es lo que comentábamos en la conversión, cómo se puede fallar, ¿no? Parece fácil, pero la realidad es que no lo es. Con presión, con el tiempo en contra, sabiendo que necesitas anotar, claro que se vuelve más complicado. Y también el cansancio, ¿no?, influye. Los momentos del partido en los que nos encontramos, pues ya son bastante avanzados. Entonces, pues hay que tener también esta comprensión, ¿no? Hay que comprender a los jugadores que no es sencillo hacerlo y aplaudirles el esfuerzo que hicieron para llegar a estas instancias. Y también, Samara, nos comentabas que el árbitro de hoy no es cualquier árbitro. Sí, como les comentaba al principio de la transmisión, Pablo Septiembre es el árbitro con mayor experiencia nacional en muchas finales e internacional en México. Entonces, el árbitro que tenemos esta noche no es cualquier árbitro. Es seleccionado, es especialmente seleccionado para estas finales, para estos partidos. Y claro que también Samara Tuyú nos tiene un conocimiento increíble de lo que es la Federación de Rugby de México. Y hay posesión para Tasmania de nueva cuenta. Sigue Pumas siendo resiliente, aguantando. Podría acercarse en el marcador. Se nos acaba el partido, está llegando a su ocaso. Pero Leo Guillén, yo me la pasé increíble y me enorgullece ver a estos jugadores dándolo todo, a los 15 jugadores que están en el césped, dándolo todo por estos colores, como sin duda nosotros también lo hacemos en el día a día. Claro que sí, más allá de el resultado, pues nos dieron una temporada grandísima, ¿no? Invictos en su fase nacional, con muy buen desempeño a lo largo de su temporada. Y vendrá el drop kick desde la línea de medio campo. Nos piden silencio para respetar el juego limpio que caracteriza este deporte. No fue efectivo el balón y recupera Pumas la posesión. Irán con un despeje para encasillar al equipo visitante el día de hoy. Y aquí aparece el fullback de Tasmania buscando el line out. Samara, es una buena posesión para el equipo de Pumas. ¿Qué pasó? Ya se acabó el partido. Ya terminó el partido. Los 80 minutos cumplidos. Se termina el encuentro. Pumas Rugby de la UNAM, subcampeón del torneo nacional de 15. Sin duda,
Leo Guillén, hoy nos hicieron soñar. Nos llevaron una final después de 35 años que este equipo no llegaba. Nos dieron un partido increíble. Le plantaron cara al tricampeón, ahora tetracampeón de este torneo nacional. Los mejores 4 veces. ¿Qué te pareció esta experiencia a la que nosotros nos incorporamos apenas hace 3 semanas? La verdad es que, repito, más allá del resultado, es increíble lo que han conseguido el día de hoy los Pumas. Llegar a una final no es poca cosa y la afición lo sabe, ¿no? Se escuchaba el Goya apoyando a este equipo. Esperemos que se repita esta final, que vuelvan a ser finalistas la temporada que viene. Y no nos queda nada más que aplaudir. Aplaudir el trabajo que han logrado esta temporada, lo que han hecho. Y bueno, pueden volver más fuertes la temporada que viene. Estoy orgulloso de este equipo. Estoy orgulloso de tener los colores azul y oro en mi pecho. Samara, ¿qué te pareció el encuentro? Tú eres jugador, eres referee, tienes la voz de la experiencia. Y cuéntanos tus comentarios. No me esperaba menos, no me esperaba menos de nuestros Pumas. Dieron todo lo que tenían en el campo. No hay errores, simplemente son oportunidades para aprender y estar listos para la siguiente temporada, para volvernos a ver. A nombre de la Dirección General del Deporte Universitario, de todo el equipo de producción audiovisual, de esta hermosa dirección, estuvimos con Leonardo Guillén, con Samara Tuyú, su servidor Héctor Silva. Nos vemos la próxima. Estén al pendiente del Facebook de Deporte UNAM, barra en movimiento todos los días. Gracias, Rugby UNAM, por hacernos volar el día de hoy en el estadio de prácticas Roberto Tapatío Méndez. A cada uno de ustedes les doy un abrazo, un saludo y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Buenas noches.